explicar cómo resolver ecuaciones de raíz. Aquí tenemos la siguiente ecuación que dice que la raíz de x menos 3 es igual a 5. Pero antes voy a hacer una aclaración. No es lo mismo esto que decir que la raíz de x menos 3 es igual a 5. ¿Por qué? Porque aquí el 3 se encuentra restándosele a la x dentro de la misma raíz. Y aquí no, aquí te está diciendo que la raíz de x, a la raíz de x se le está quitando 3. Y eso te da 5. Bueno, voy a proseguir a resolver esto. Raíz de x es igual a, pasamos ese menos 3, está restando el 3, pasa sumando al otro lado la igualdad. Queda es igual a 5 más 3. La raíz de x es igual a 5 más 3, que es 8. Pero necesitamos a la x sin que se encuentre dentro de una raíz para encontrar su valor. Para eso necesitamos eliminar la raíz. ¿Y cómo lo hacemos? Primeramente les voy a explicar algo breve. Sabemos que la raíz de 4 es igual a 2, porque 2 por 2 es 4. Es decir, encontrar la raíz de un número equivale a encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo de ese número. Por ejemplo, la raíz de 9, ¿qué número al multiplicarse por sí mismo da 9? Pues es el 3. La raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Entonces, sabemos que un número al cuadrado es ese número multiplicado por sí mismo. Es decir, 4 al cuadrado es 4 por 4. Entonces, si nosotros elevamos una raíz al cuadrado, equivale a multiplicar esa raíz por esa raíz. Se multiplica el número por sí mismo, en este caso dos veces, porque está al cuadrado. Entonces, como dije, 16, ¿cuánto es la raíz de 16? La raíz de 16, pues es 4, ¿no? Y aquí, pues también es 4. Y 4 por 4 es 16, ¿no? Entonces, aquí estoy comprobando que multiplicar la raíz por la raíz se elimina la raíz y queda simplemente el número. En este caso, raíz de 16 al cuadrado es 16. Por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner aquí. 4, la raíz de 4 sabemos que es 2. Para eliminar la raíz basta con elevar al cuadrado. Pero tenemos que elevar también al cuadrado al otro lado de la igualdad para que no se altere. Raíz de 4 al cuadrado, pues elimina la raíz y queda simplemente 4. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces, aquí está la igualdad. Bueno, ya que expliqué esto brevemente, voy a proseguir con esto. Como dije, voy a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Raíz de x al cuadrado, pues queda simplemente x. Y eso es igual, 8 al cuadrado es 64. Entonces, este es el valor de x. Vamos a sustituir para comprobar en la ecuación original, que es esta. La ecuación original es x, raíz de x menos 3 es igual a 5. Metemos a 64 aquí, en el valor de x, menos 3 es igual a 5. La raíz de 64, ¿cuánto es? Es 8. 8 menos 3 es igual a 5. 8 menos 3 es igual a 5, 5 es igual a 5. Aquí hemos comprobado que el resultado es correcto.